Hola chicas, hoy os traigo una rutina de 20 minutos. Vamos a trabajar abdominales, oblicuos, cintura, glúteos, sobre todo la parte esta lateral, y a darlo todo, ¿eh? Venga. Vamos a ir rotando así, tirando siempre de abdomen, ¿vale? Show me love, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. This is all we got. Show me life, show me love. This is all we got. Show me love, show me love. Muy bien, importante que tiréis de abdomen, ¿vale? Make you fall onto the ground. But I know you will turn it around. Oh, this is all we got. And I know you'll make a stay. Get into fears and lose your way. Find the light. Muy bien, venga, ese abdomen ahí apretado. Make a change until time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life. Show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love. Me he cambiado así para que lo veáis mejor. Venga, tira ahí de oblicuos. Cambio de lado. Muy bien. Venga, pego esa espalda al suelo, no arqueo, ¿vale? Toco ahí arriba, va. Muy bien, voy a repetir. Sujeto ahí, venga, plancha y con la derecha toco aquí lateral, ¿vale?
Levanto un poco el glúteo ahí atrás también. Muy importante que la espalda esté recta, que tiréis de abdomen, que lo succionéis hacia adentro. Venga. Venga, máquinas. Prometo que se va a pasar rápido. Muy bien. Y ahora desde aquí toco. 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 No relajo, venga. Ahora con el otro lado, venga. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, something new, something. Venga, hay que darlo todo. Toco ahí un poquito y luego toco codo, ¿vale? Venga. Muy bien. Ahora podéis levantaros de pie. Yo me voy a quedar aquí. Y ahora desde aquí vamos a tirar de oblicuo, ¿vale? Intento bajar abajo ahí, pero siempre manteniéndome mirando hacia adelante, ¿vale? No rotéis. Muy bien, voy a cambiar de lado. Brazos aquí. Y después de esto vamos a ir con glúteos, ¿vale? Si veis, si os fijáis, yo sujeto aquí antes de subir, ¿vale? Sujeto, no voy rápido, sino que hago los movimientos lentos. Cuesta más. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir con glúteos. Si tenéis banda, id cogiendo vuestra banda. Muy bien. Ven, vamos con ello. Esa conexión mente-músculo aquí, importante, ¿vale? Vamos abriendo. Venga, abro.
Cuanto más cerca de las rodillas esté la banda, más cuesta. Y yo os recomiendo que os apoyéis aquí abajo. Muy bien. Ahora apoyo aquí y voy a ir levantando aquí, ¿vale? Tiro ahí. Apoyo, la fuerza viene de los talones que se hunden en el suelo, ¿vale? Los dedos del pie casi no soportan peso. Tiro ahí con todas mis fuerzas, venga. Tiro ahí, venga. Sujeto esas nalgas apretadas, venga. Aprieto. Aprieto. Podéis usar una pesa, obviamente, si ponéis una pesa aquí, incluso mejor. Muy bien. Sujeto aquí. No hay descanso, ¿eh? No hay descanso. Ahora cambio. Voy a ir abriendo aquí, venga. Ahora vamos a ir rotando así, ¿vale? Venga. Venga, sujeto ahí arriba, abajo casi no apoyo, ¿eh? No relajo. El glúteo siempre está en constante tensión. Y eso es una conexión mente-músculo que tenéis que pensar vosotras, ¿eh? Tiro ahí con todas las fuerzas, venga. Hay que hacer que estos minutitos valgan la pena. Cambio de pierna. Tiro ahí, venga, tiro. Muy bien, misma pierna, sigo con la misma pierna y vamos a ir rotando, ¿vale? Acordaos. Después de este ejercicio me voy a levantar, ¿vale? Sujeta y venga. Muy bien, me levanto arriba, venga. Banda sigue ahí. Voy abriendo cangrejitos, venga. Profundo ahí
Importante, rodillas tiran hacia los laterales, ¿vale? Tiro de esa banda. Y así es como voy a contraer aquí esta parte lateral del glúteo para trabajarla bien. Venga, profundo, peso en los talones. Muy bien, chicas. Genial. Abro, bajo. Abro, squat. Abro, squat. Venga, despacito y sintiendo el glúteo en cada movimiento. Aprieto abdomen también. Sujeto aquí. Muy bien. Venga, ahora va uno intenso. Giro, venga. Este con banda es mortal, la verdad. Hago circulitos, si os dais cuenta, el pie aquí está dibujando circulitos, ¿vale? Venga. Uf, cómo quema, Dios. Voy ahora con la otra pierna. Sujeta aquí, venga. Muy bien. Ahora, rotaciones. Paro, chicas, a mí también me cuesta. Venga, chicas, mis máquinas, vosotros podéis. Aquí abajo voy abriendo. Abro, 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 uf, como que me adiós. Abro, abro, abro. Sujeto. Muy bien. Mira, queda muy poquito. Voy a repetir cangrejitos. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar.
como que... Madre mía, bajo, bajo. Y voy a hacer últimos dos ejercicios. Tiro, sujeta aquí. Tiro. Tiro. Y ahora, sujeto aquí. Tiro hacia atrás. Sujeto aquí. Tiro hacia atrás. Sujeto aquí. Tiro hacia atrás. Aquí, toco codo con rodilla. Tiro hacia atrás. Toco codo con rodilla. Tiro hacia atrás. Codo con rodilla. Hacia atrás empujo, venga. Sujeto ahí. Voy a ir con la otra pierna en el mismo ejercicio. Y ya está. Venga. Abro. Tiro atrás. Tenéis que empujar con toda vuestra fuerza, venga. Creo que voy a poner un ejercicio más opcional. Para las que no os gusta, algunas me decís que no os gusta que os mienta y que os diga que es el último ejercicio, cuando no lo es. Pero no lo hago aposta, es porque yo pienso que es el último ejercicio, pero luego si veo que aún me queda energía y que sé que podéis dar más, pues digo, bueno, vamos a seguir. No lo hago aposta, de verdad. Último ejercicio, prometo, ¿eh? Este es como un finisher aquí para terminar ya ardiendo. Como quema. Os juro que con bandas es mortal, de verdad, os recomiendo muchísimo unas bandas. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Si te ha gustado la rutina y quieres que siga subiendo rutinas y me quieres apoyar, lo mejor que podéis hacer es comentar, darle like, suscríbete al canal y comparte las rutinas en tus redes sociales. Sígueme en Instagram, sígueme en TikTok, donde subo contenido todos los días. Si quieres conseguir los mejores resultados entrenando en casa conmigo, con rutinas como estas, pues tienes mis calendarios semanales en formato PDF que subo a mi Patreon. Muy importante, link en la cajita de descripción. Échale un vistazo. Siéntete súper orgullosa porque has terminado y lo has hecho súper, súper bien. Y seguro que la próxima lo harás incluso mejor. Esto se trata de ir mejorando poco a poco. Tienes que comentar a qué hora estás haciendo esta rutina, ¿vale? Aquí son las 6:03. No sé si lo veis en mi móvil. Las 6:03 de la mañana, ojo, ¿eh? De la mañana. Adiós, os quiero mucho, chao.